Prólogo. En el terreno de la realización personal, de la independencia financiera y de la riqueza del espíritu, más allá de lo que se puede medir en el dinero, Piense y hágase rico es uno de los libros más válidos de todos los tiempos. Nunca hubo otro libro como este, ni nunca podrá haberlo. Fue inspirado por Andrew Carnegie, que reveló su fórmula de realización personal al autor, Napoleon Hill, hace muchos años. Carnegie no solo llegó a ser multimillonario, sino que hizo millonarios a una multitud de hombres a los que enseñó el secreto. Otros 500 hombres ricos revelaron el origen de su riqueza a Napoleon Hill, que ha pasado toda una vida de investigación difundiendo su mensaje a las personas de todas las clases sociales que están dispuestas a aportar sus ideas, sus ilusiones y sus planes organizados a cambio de obtener riqueza. Centenares de personas han aplicado los famosos principios de este libro en aras de su propio enriquecimiento. Sus secretos son tan intemporales y prácticos como lo eran en la primera edición de Piense y hágase rico. En esta última edición, los principios y las fórmulas que conducen al éxito se han hecho asequibles a todos aquellos que desean fervientemente hacer dinero y alcanzar las ricas satisfacciones espirituales que la realización personal proporciona. Piense y hágase rico es un libro eminentemente práctico, que indica qué hacer y cómo. En él, usted encontrará la magia de la autodirección, de la planificación organizada, de la autosugestión, las asociaciones inteligentes, un sistema sorprendentemente revelador de autoanálisis, planes detallados para vender sus servicios personales y la riqueza de otras ayudas específicas, provenientes de la experiencia de grandes hombres que han dado sobradas muestras de su valor. La riqueza al alcance de la mano no siempre puede medirse en dinero. Hay grandes riquezas en las amistades duraderas, en las relaciones familiares armoniosas, en la simpatía y en la comprensión entre los asociados, y en la armonía interna que da la paz de espíritu, todos ellos valores mesurables en un plano espiritual. Los conceptos primordiales de Piense y hágase rico lo prepararán para atraer y disfrutar de estos estados superiores que siempre han sido y serán inaccesibles a todo el que no esté preparado para ellos. Cuando empiece a poner en práctica los principios de Piense y hágase rico, debe estar preparado para una vida distinta, en la que no solo las dificultades y las tensiones se suavizarán, sino que estará predispuesto a acumular riquezas en abundancia. Melvin Powers. Unas palabras del autor. En cada capítulo de este libro, que ha hecho fortunas para centenares de hombres extraordinariamente ricos a quienes he analizado de manera exhaustiva durante muchísimos años, se habla del secreto de cómo hacer dinero. El secreto me lo dio Andrew Carnegie, hace más de medio siglo. El viejo escocés, sagaz y encantador, me lo espetó sin miramientos cuando yo apenas era un niño. Luego se repantigó en la silla con un destello de alegría en los ojos y me miró detenidamente para ver si yo había comprendido todo el significado de lo que me acababa de decir. Al ver que yo había captado la idea, me preguntó si estaría dispuesto a pasarme 20 años o más preparándome para ofrecérselo al mundo, a hombres y a mujeres que, sin ese secreto, podían llevar una vida de fracasos. Le respondí que sí, y con ayuda del señor Carnegie he mantenido mi promesa. Este libro contiene ese secreto, puesto a prueba por centenares de personas de casi todas las clases sociales. Fue idea del señor Carnegie que esta fórmula mágica, que le proporcionó una fortuna estupenda, debía ponerse al alcance de la gente que no tiene el tiempo para investigar cómo ganan los hombres el dinero. Y fuese el deseo que yo pusiera a prueba y demostrara la eficacia de la fórmula a través de la experiencia de hombres y mujeres de todas las extracciones sociales. Él opinaba que la fórmula debía enseñarse en todas las escuelas y en las universidades públicas. Y era de la opinión de que, si fuese enseñada la fórmula adecuada, revolucionaría el sistema educativo hasta tal punto que el tiempo que pasamos en la escuela se vería reducido a menos de la mitad. En el capítulo sobre la fe, usted leerá la sorprendente historia de la organización de la gigantesca United States Steel Corporation, tal como fue concebida y llevada a cabo por uno de los negociadores a través de quienes el señor Carnegie demostró que su fórmula funcionaba con todo el que estuviera preparado para ella. Esta sola aplicación del secreto, ejecutada por Charles M. Schwab, le dio una fortuna inmensa, tanto en dinero como en oportunidades. Para decirlo ásperamente, esa particular aplicación de la fórmula le valió 600 millones de dólares. Estos hechos, bien sabidos por la mayoría de las personas que conocieron al señor Carnegie, dan una idea bastante cabal de lo que la lectura de este libro puede reportarle, suponiendo que usted sepa qué es lo que quiere.
El secreto fue revelado a centenares de hombres y mujeres que lo han empleado para su beneficio personal, tal como el señor Carnegie había planeado. Algunos han hecho fortunas con él, otros lo han aplicado con éxito para aportar armonía a su hogar. Un sacerdote lo empleó con tal eficacia que le reportó unos ingresos de más de 75 mil dólares anuales. Arthur Nash, un sacerdote de Cincinnati, usó su negocio casi en bancarrota como conejillo de indias para poner a prueba la fórmula. El negocio resurgió y permitió a su dueño hacer una fortuna. Todavía continúa prosperando, aunque el señor Nash se haya ido. El experimento resultó tan sorprendente que los periódicos y las revistas le hicieron una publicidad muy elogiosa por valor de más de 1 millón de dólares. El secreto fue revelado a Stuart Austin Weir, de Dallas, Texas. Él estaba preparado para recibirlo, hasta el punto de abandonar su profesión y ponerse a estudiar derecho. ¿Que si tuvo éxito? También relatamos esa historia. Cuando trabajaba como director de publicidad de La Salle Extension University, Universidad a Distancia La Salle, que entonces era apenas algo más que un nombre, tuvo el privilegio de ver cómo J.G. Chapline, presidente de la universidad, usaba la fórmula con tanta eficacia que hizo de La Salle una de las universidades a distancia más importantes del país. El secreto al que me refiero es mencionado no menos de un centenar de veces a lo largo de este libro. No se lo nombra directamente, ya que parece funcionar con más éxito cuando uno lo descubre y surge de forma evidente, cuando quienes están preparados pueden captarlo en su búsqueda. Por eso el señor Carnegie me lo contó de forma tan discreta, sin darme su nombre específico. Si usted está preparado para ponerlo en práctica, reconocerá este secreto al menos una vez en cada capítulo. Me gustaría tener el privilegio de decirle cómo sabrá si está preparado, pero eso le privará de muchos de los beneficios que recibirá cuando haga el descubrimiento según su propio criterio. Si usted ha estado desanimado o ha tenido que superar dificultades extraordinarias, si ha intentado algo y ha fracasado, si se ha visto disminuido por la enfermedad o por defectos físicos, la historia del descubrimiento de mi hijo y la aplicación de la fórmula Carnegie puede demostrarle que en el desierto de la esperanza perdida existe el oasis que usted ha estado buscando. Ese secreto fue utilizado por el presidente Woodrow Wilson durante la Primera Guerra Mundial. Fue revelado a cada soldado que luchó en el frente, cuidadosamente disimulado en el entrenamiento que recibieron antes de ir a la lucha. El presidente Wilson me dijo que ese había sido un factor importante en la obtención de los fondos necesarios para la guerra. Una característica peculiar de este secreto es que quienes lo adquieren y lo emplean se ven literalmente arrastrados hacia el éxito. Si usted lo duda, lea los nombres de quienes lo han puesto en práctica, donde sea que se mencionen. Constate usted mismo sus logros y convénzase. Nunca obtendrá nada a cambio de nada. El secreto al que me refiero no puede obtenerse sin pagar un precio, aunque sea este muy inferior a su valor. No puede alcanzarlo a ningún precio aquellos que no estén buscándolo intencionadamente. Es imposible conocerlo así de pronto. Y no puede comprarse con dinero, porque viene en dos partes. Una de ellas ya está en posesión de quienes se encuentran preparados para él. El secreto sirve por igual a todos aquellos que estén preparados para recibirlo. La educación no tiene nada que ver con él. Mucho antes de que yo naciera, el secreto estuvo en manos de Thomas Alva Edison, quien lo utilizó de manera tan inteligente que llegó a ser el inventor más importante del mundo, aunque apenas tenía 3 meses de escolarización. El secreto fue transmitido a Edwin C. Barnes, un socio de Edison, que lo utilizó con tanta eficacia que, pese a ganar tan solo 12 mil dólares anuales, acumuló una gran fortuna y se retiró del mundo de los negocios cuando todavía era muy joven. Encontrará usted esta historia al comienzo del primer capítulo. Se convencerá así de que la riqueza no está más allá de su alcance, que todavía puede llegar a ser lo que anhela, que el dinero, la fama, el reconocimiento y la felicidad pertenecen a todo aquel que esté preparado y decidido a obtener esos beneficios. ¿Que cómo sé yo esas cosas? Usted debería saberlo antes de que haya terminado este libro. Quizás lo descubra en el primer capítulo o en la última página. Mientras llevaba a cabo una tarea de 20 años de investigación, con la que me había comprometido a instancias del secreto del señor Carnegie, analicé a centenares de hombres famosos, y muchos de ellos admitieron que habían acumulado su vasta fortuna mediante la ayuda del secreto de Carnegie. Entre aquellos hombres se encontraban Henry Ford, Theodore Roosevelt, William Riley Jr., John W. Davis, John Wanamaker,
Elbert Hubbard, James J. Hill, Wilbur Wright, Cyrus H. K. Curtis, Arthur Brice Banner, George Eastman, Charles M. Schwabs, Harris F. Williams, Woodrow Wilson, Dr. Frank González, William Howard Taft, George S. Parker, William Jennings Bryan, E. M. Styler, Dr. David Starr, Henry L. Doherty, J. Ogden Armour, Elbert H. Gary, John D. Rockefeller, Dr. Frank Crane, Thomas A. Edison, John H. Patterson, Frank A. Vanderbilt, Julius Rosenwald, F. W. Woolworth, Stuart Austin Weir, Daniel Williard, Luther Burbank, King Gillette, Edward W. Buck Jordan, Ralph A. Wickens, Frank A. Munsey, Juez Daniel T. Wright, Coronel Robert A. Dollar, Dr. Alexander Graham Bell, Edward A. Filene, George M. Alexander, Edwin C. Barnes, J. G. Chaplin, Arthur Nash, Senador Jennings Randolph, Clarence Darrow. Estos nombres representan apenas una pequeña parte de los centenares de estadounidenses famosos cuyos logros, sean financieros o de otra índole, demuestra que quienes comprenden y aplican el secreto de Carnegie alcanzan posiciones elevadas en la vida. No he conocido a nadie que, inspirado por el secreto, no alcanzara un éxito notable en el campo que hubiera elegido. Jamás conocí a ninguna persona distinguida ni que acumulara riquezas de cualquier índole que no estuviera en posesión del secreto. A partir de estos dos hechos, he llegado a la conclusión de que el secreto es más importante como parte del conocimiento esencial para la autodeterminación que cualquier otro concepto que uno reciba a través de lo que se conoce como educación. ¿Qué es la educación, en cualquier caso? Esto ha quedado explicado con todo detalle. En alguna parte del libro, a medida que usted vaya leyendo, el secreto al que me refiero resaltará en la página y se tornará evidente ante usted, si está preparado para ello. Cuando aparezca, lo reconocerá. Tanto si percibe un indicio en el primero o en el último capítulo, deténgase un momento cuando se le presente y celébrelo, ya que esa ocasión representará el hito más importante de su vida. Recuerde, además, a medida que vaya leyendo, que todo esto tiene que ver con hechos y no con ficción, y su propósito consiste en transmitir una gran verdad universal mediante la cual quienes estén preparados podrán enterarse de qué hacer y cómo. También recibirá el estímulo necesario para comenzar. Como recomendación final para que usted esté mejor preparado cuando inicie el primer capítulo, puedo ofrecerle una breve sugerencia que tal vez le dé una clave con la que reconocer el secreto de Carnegie. Es esta: todo logro, toda riqueza ganada, tiene su principio en una idea. Si usted está preparado, ya conoce parte del secreto, por lo tanto, reconocerá lo que resta de él con facilidad en el momento en el que alcance sus pensamientos. Napoleon Hill.